sensibilidad. Pues ya lo veríamos. Sabe como agua de rancho, vato. Véngase con nuevecita. A ver, aquí está. Hey, ¿qué onda, raza? Pues el día de hoy vamos a ir a explorar un cerro, el que está a un lado del Cerro de la Biblia. Vamos a ir a... ahí hay un ojito de agua, donde brota agua de adentro del cerro. Dicen que... pues dicen muchas cosas, así que vamos a ir a explorarlos y allá les cuento cómo está el rollo. Vámonos. Una cola ahí tirada. Ah, sí, es cierto. Véngase con nuevecita. Tiradita. Ay, papá. Algo bello para el camello. ¿Ya han venido ustedes o qué? Sí, te digo que aquí veníamos a agarrar el del garrafón en vez de llenarlo en estas de purificadoras. Que es cobran 20 horas, lo llenamos aquí. El agua sabe bien buena. Esta es la entrada. Sí, creo que sí. La neta ni me acuerdo. Ya unos meses. Muchos meses la neta. Pero no sé si es aquí. A ver, ahí está Kaira. A la bestia. Mira los pájaros. No manches, vato, nunca había pasado así. Sí. Ah, mira, aquí está. Llega. Ah, pues esta agua aquí, vato. Te digo que nadie sabe de dónde viene. A la bestia. Esta agua viene de allá adentro del cerro. Ah, mira, muchos sí vienen a llenar. Sí, te digo, ahí. Pero esta agua aquí, vato. Pues viene adentro. ¿Qué onda? Buenos días. Buenos días. ¿No vienen por agua? Nomás venimos a grabar. ¿A grabar? Sí. ¿Vienen seguido a llenar los garrafones? Yo sí. Bueno, no tan seguido, pero sí. Aprovecho cuando por acá. Sí, ¿verdad? ¿Sí es cierto que dicen que es curativa? ¿Cómo? ¿Sí es cierto que dicen que es curativa el agua esta? Pues es que esta es natural, esta sí es natural. ¿Sí, verdad? O sea, esta sí viene del cerro. Sí. ¿Viene adentro, va? Sí, cuando sacaba el agua de la pinche ciudad. No, hombre, aquí se ponen hasta de madrugada. Hagan la línea. Sí, ¿verdad? Y a veces la gente viene en Uber, ¿eh? Ah, pero sí. ¿Nunca deja de salir de ahí o qué? No. Había dos, ¿verdad que sí? El otro supuestamente está adelante. Sí, está de este lado, mira. Aquí está, pero sale menos. Sí. Ah, pues así trae todos los minerales y todo. Sí, el todo lo chido. Sí, y... pues vinieron a hacer estudios desde el paso. Sí. Que está sí, mejor bro. Que el agua purificada, sí, ¿no? Todo sí, rollo. Es que esa madre ya le meten el sodio y todo, güey. Sí, que pedas, y es pura pinche negocio. Y esta madre, ¿no? Pero cuando se le sacaba el agua a la gente, pues todos aquí están agarrando línea. Había venido unas veces aquí, pero no había tantos árboles. O sea, no estaba tan así. Ya tenía mucho que no venía. Sí, ya tengo bastante. Llevan tres veces, más que mi hermano, pues aquí está, vive cerca. Ajá. Viene más seguido. Ah, ok. Y muchas de las veces es la fe también de la gente. Sí. Tiene mucha gente mayor. Claro, como tres veces ahí se mató un señor. ¿Sí? Sí, pues es que iba subiendo ahí y yo creo que se mareó. O se resbaló y ahí se desmontó. Es que viene mucha gente mayor. Yo a veces les tiro paro para subirle los garrafones. Sí, es que está difícil, la neta, sí, la entrada. Y los nietos o los hijos, otro pinche huevón, cabrón. No se quieren levantar. No, es que no se quieren levantar. Está raro que veas un chavo que venga por agua, ¿eh? ¿De qué se ríe un chavo? ¿Los tuyos cuántos años tienen ustedes? 22, 23, ya. 23. Mis chavos tienen 18, 24 y 19. Y te apuesto que estos están dos. Ah, pues es que... Y los tuyos también, no me vas a decir que no. Date. Ay, lo hubiéramos bajado por acá. No, mija, aquí hay unas escaleritas. No, macho, digo, tan unas empinadas que las de mi cantón. Te digo que este casi no sale. No, y había otro que estaba igual que aquel. Nomás que dicen que... Bueno, yo he escuchado que la gente que vivía ahí en el lugar donde estaba el otro no quería dejar a la gente que agarrara agua. O sea, este no tenía que agarrar agua. Ajá, sí. Entonces por eso se había secado el otro.
Aquí yo creo que han querido hacer como los propios, ¿no? O sea, como que hacer otros ojitos. Sí, porque se ve bien, o sea, se ve hechizo este pedo. Vamos por el detector. ¿Está perro? ¿Sí, da? Dale, gracias. Ah, vamos a probar el agua. Ah, mira, y esta madre tiene temperatura. Vamos a ver más o menos a cuánto sale. Vamos a ver si es cierto. Mira, pero este está hasta lo enterraron, ¿no? ¿Qué? O sea, este. Sí, el tubo. Este sí está bien hecho. Pero vamos a llenarlo. Vamos a ver cuánto, más o menos a cuánta temperatura está. Sale. Que sabe bien perra, sabe como agua purificada. Así. Se siente hasta calientito el termo. Sí. O esta cosa los pone a... ¿Quién sabe? Sabe como agua de rancho, vato. Pues sí, como a... Es que se filtra con toda la tierra y todas las piedras. Se filtra. Y viene mucha gente, se me hace raro que... Las veces que he venido ahí hasta fila, así de que varios cabrones ahí. Prende esa shit. Ok. Vamos a ver si es cierto. No está aquí, bata. ¿Eh? ¿No la pierna? Es aquí. Es acá. Tenía que estar aquí. A ver, dale. ¿Esta? No, no. Ah, dale. Guay, es que sí la marca machine. ¿Qué es esto? No sabe, pero no. Vato, es un imán. Lo que estaba marcando. Creemos que es un imán, pero hay que ver, a ver. No, vato. ¿No es un imán? No, ¿qué es? ¿No se pega con el cierre, qué? No, no, mira. ¿Qué es? A ver. ¿Quién sabe qué sea? Parece una piedra, vato, pero quién sabe qué. Pero la pero ¿por qué la marcará, mira? Yo traigo aquí. A ver. A lo mejor es un pedazo de metal, de acero. Sí, vato, porque como que tiene forma, era. Sí, ¿verdad? Ahí lo marqué a poquito, a ver. Ah. Va a ser eso. Sí, a ver, dale. Ah, la pala. Ah, sí. Sí, la pala. Y no manches, pinche madre con el foco. Ahora pues. Yo he jodido. ¿Por ahí o por acá? Pues yo voy a subir por aquí. Está menos suelta, ¿no? Padrinito. Hace mucho que no subí un pinche cerro, mamón. Ah, sí, cierto. Ahí está el cerro de la Biblia. Ahí voy. Ah, la bestia. Ya llegamos un poquito más arriba. En el cerro. Seguimos la aventura. Estamos a la garganta y los pies. Vamos a seguirle, papá. Ah, se me hace que va a ser de la... Lo está picando mucho, no sé por qué. Bájale la sensibilidad. Pues ya lo veríamos. Que ni modo que ahí arriba hay algo. No mames. No, mira, sigue marcando todo, vato. A ver, hay que limpiar bien la de esta, vato. Bestia. Está muy arriba, ¿no? Sí, no manches. Mira. Todo Juarito se ve de aquí, la X allá. El cerro. Es la montaña Franklin de allá de Estados Unidos.
¿Qué onda, raza? Pues ya estamos terminando el video. Estamos aquí en la cima del cerro donde está el ojito. Y si tienen chance de venir, está aquí a la entrada del Camino Real por el Cerro de la Biblia. Pero pues igual les dejo la ubicación ahí en el video para que se den una vuelta. Pronto se va a venir el video del Cerro de la Biblia. Esto sería todo por el video. A mitad del video, bueno, ya al final se nos descompuso esta mierda. Ni modo, eso es lo que pasa y son cosas que suceden en los videos. Síganos viendo, denle like, suscríbanse y nos vemos en la próxima. Bye.